Hola, ¿conoces algún modismo donde se use la palabra dedo o dedos? Los dedos, como otras tantas partes del cuerpo, son el objeto de muchas expresiones populares en español. Y aquí te presentamos algunas. No tener dos dedos de frente significa no ser inteligente o no tener sentido común. Su origen proviene de los estudios de un anatomista alemán del siglo XIX, que decía que cuanto más grande era la frente de una persona, más inteligente era. Entonces, si tenía la frente pequeña, no era inteligente. Ejemplo, Sofía no tiene dos dedos de frente. Acaba de decirle al jefe que se aburre en el trabajo y a veces no tiene ganas de hacer nada. ¿La van a despedir como siga diciendo estas cosas? Y otra expresión sería cruzar los dedos, que es un gesto que usamos cuando queremos tener buena suerte, ¿no? Cruzar los dedos era una tradición pagana que se hacía para atraer los buenos espíritus. Y un ejemplo sería, voy a cruzar los dedos para que apruebe el examen de español. ¡Buena suerte!